tal? ¿Cómo les va? Una vez más, le damos la más cordial bienvenida a Mirador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en particular, en esta ocasión, vamos a compartir con todos ustedes la segunda telesesión de la serie Género al Aire, que realizamos conjuntamente la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género. De manera puntual, con el tema, en el deporte también hablamos de equidad contra el abuso. Yo creo que quizá usted por ahí, situándonos hace más o menos 5 años, se habló de manera importante en distintos medios de comunicación una situación de abuso sexual que se había dado por parte de un entrenador con algunas clavadistas. Si usted lo ubicamos que esto sucedió más o menos hace un lustro, quiero decirle que esta historia del abuso en el deporte existe hace más de 25 y quizá más. Así que le invitamos a que se quede con nosotros para ver qué tan real es la equidad en el caso del deporte, qué tanto puede influir toda esta formación cultural y de género, nuevamente de hacer esta decisión tan marcada entre hombres y mujeres, esta situación de abuso propiamente de manejo del poder que tiene una influencia también en el deporte. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Como siempre, nuestros números telefónicos estarán apareciendo a lo largo de esta emisión para que usted pueda comunicarse con nosotros. Así que bueno, vamos a dar inicio. En esta ocasión voy de entrada a presentar a las especialistas que nos acompañan en esta ocasión y que vienen a compartir con nosotros sus experiencias. Tenemos un testimonial y una entrevista sin duda muy importante, verdaderamente ¿qué podría yo decirle? Que nos invita a una reflexión fundamental, porque es la experiencia y el testimonio de viva voz de personas que han presenciado o han estado cercanas a este tema del abuso en el deporte. Así que en primer lugar presento a todos ustedes a Cristina Millán, una persona dedicada al deporte desde muy joven, esclavadista, con una cantidad de premios importantes y una trayectoria profesional igual, y que en este momento se dedica a los medios de comunicación, y a quien damos la más cordial bienvenida. Cristina, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta. Igualmente nos acompaña la maestra Charlotte Bradley. Ella es responsable y directora de una asociación civil, Deporte, Mujer y Salud, a quien damos la más cordial bienvenida. Es su presidenta, justamente, de DEMUSA. Charlotte, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. E igualmente nos acompaña la maestra Cristina González. Ella es profesora de educación física y ha combinado, fíjese usted qué combinación tan interesante, con una maestría en ciencias de la educación. Así entonces, es. Sin duda, Cristina, toda una autoridad moral y real para hablarnos de esta situación educativa que queremos compartir en Mirador Universitario y que hoy va a referirse a la cuestión de género y deporte. Muchas gracias por la invitación. Bien, entonces bueno, para dar inicio, como usted ya lo sabe, vamos a presentar a todos ustedes cuál es el objetivo de esta telesesión para que sepa qué es lo que vamos a abordar a lo largo del mismo. Y es, como puede usted ver en pantalla en este momento, concientizar a la sociedad de las formas en que se manifiesta la falta de equidad de género en el deporte a pesar de los grandes resultados actuales de nuestras deportistas. Asimismo, conocer las secuelas de esta desigualdad que atañe tanto a hombres como mujeres y a nuestra niñez, como los problemas de acoso. Así que, como puede usted ver, muy interesante este tema. Y bueno, vamos a dar inicio preguntándole a Charlotte, ya que mencionamos el objetivo, ¿cuál es la importancia de hablar de este tema, Charlotte? Bueno, sabemos que el deporte desde la antigüedad fue considerado como algo más para hombres que para mujeres. Desde los Juegos Olímpicos de Grecia se veía más racionado, más difícil la participación de mujeres. Y luego en Juegos Olímpicos de la era moderna, Pierre de Coubertin estaba totalmente en contra de que hubiera mujeres, porque consideraban que el deporte era una actividad agresiva, combativa, de gente con decisión, de gente audaz. Y la etiqueta que le habían puesto a la mujer en ese tiempo era totalmente opuesto. No debía ser nada audaz una mujer, por supuesto que no. Tenía que pedirle permiso al hombre para todo. Debía ser inútil y dependiente de él. Entonces, ¿cómo dejarla hacer deporte? No, como que no checaba ahí. Entonces, hubo una
gran discusión. Las francesas fueron las primeras que hicieron manifestaciones en 1900 con motivo de los siguientes Juegos Olímpicos, porque en los primeros Juegos Olímpicos no permitieron a las mujeres. Y hasta 1905 ya permitieron a mujeres. Entonces venimos arrastrando eso desde atrás, la idea de que la mujer fuerte realmente no va a ser femenina. La mujer con decisión, la mujer combativa, no va a ser femenina. Y la feminidad es algo que manejan como lo máximo y creen que la feminidad debe ser inutilidad y fragilidad. Ahora ya han cambiado los tiempos, pero esa lastre todavía no la hemos superado. Y ahora encontramos, a raíz de que se hicieron muchas investigaciones, de que la mujer no, si no participa las mujeres, la sociedad en su conjunto no va a avanzar. Las mujeres son necesarias que participen por muchos factores, no solo por la cuestión feminista, que las mujeres tenemos derecho, ¿no? Porque los hombres sienten ahí la rivalidad, ¿no? No es por eso, por muchas razones. Las cuestiones son de salud también. La cuestión de salud en el aspecto de que las mujeres, si no hacen deporte, no les va a interesar inculcárselo a los hijos y vamos a tener los problemas que hay ahorita en cuanto a salud, como podríamos comentar aquí con Cristina, ¿no? Sobre todo los problemas de salud que se han derivado de la falta de ejercicio en la sociedad en conjunto. Claro. Y bueno, justamente en este tenor y para seguir aterrizando el tema que nos ocupa, tenemos una entrevista. Una entrevista que se realizó con la maestra María de la Paz Terrones. Ella es socióloga por la UNAM y ha venido haciendo un trabajo de investigación importante con respecto a la relación entre género y deporte, y de manera específica nos va a platicar si es que se ha incrementado la participación de las mujeres en distintos ámbitos del deporte. Vamos a ver esta entrevista y regresamos con nuestros especialistas a comentar sobre la misma. En la última década ha habido una mayor participación, sin embargo, todavía está a la zaga de la participación varonil. Esto se refleja en las estadísticas que proporcionan algunas revistas de corredores, en la cual las mujeres tienen entre un 24 y 26% de participación. Esta situación se debe sobre todo a la inequidad que todavía existe, tanto en el plano familiar como en el plano institucional, en donde no se le apoya y el tiempo que se le dedica a promover la actividad deportiva es muy limitada. Es por eso la necesidad de hacer este tipo de estudios para que más mujeres puedan ser conscientes de la importancia que para la mujer es el deporte. El deporte proporciona salud, bienestar, identidad. Y aquella mujer que es deportista y puede obtener estos beneficios va a ser una mejor madre, una mejor ciudadana, una mejor persona y sobre todo va a tener mayor conciencia del papel que está jugando en la sociedad actual. ¿Y en cuanto a la edad? La mujer, sobre todo entre la categoría libre, que es de 20 años a los 39, es la que tiene mayor participación. Pero algo curioso que podemos observar es que las mujeres que tienen de 15 a 19 años, que es la etapa más productiva, donde es de suponerse que la mujer tiene mayores capacidades físicas, su participación es casi paralela a la de las veteranas, que son personas mayores de 60 años. Esto se debe sobre todo a las cuestiones de identidad, ¿sí? Y a que no hay un apoyo familiar ni hay una cultura deportiva entre las poblaciones y familias mexicanas. ¿Y en cuanto a la condición económica? Las mujeres que tienen pocos recursos, en la actualidad las carreras son de costos y aquella mujer que no puede pagar una inscripción es aquella que todavía es mantenida por el marido y por lo tanto se encuentra dentro de su hogar sin la posibilidad de participar. ¿Y en cuanto a la inequidad de género? Esto se puede observar en las premiaciones, en donde siempre a la mujer se le da una premiación menor, ya sea en especie o en económico. Son pocas las carreras atléticas en donde se hace una igualdad de premiación. Sin embargo, en la mayor parte de las carreras que se realizan, especialmente en el Distrito Federal, no se promueve la equidad de premiación. Con esta entrevista
entrevista podemos darnos cuenta de cuál es el estado del arte de la participación y qué tan equitativa es esta participación de los hombres y de las mujeres en el deporte. Yo quisiera escuchar, Cristina, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esta entrevista? Y desde luego tú, que nos puedes dar una opinión más certera por toda tu trayectoria en el deporte. Pues fíjate que sí llama mucho la atención el hecho de las estadísticas y también en la práctica, ¿no? También te das muchísimo cuenta cuando practicas algún deporte. Yo empecé muy chica, empecé a los 5 años en gimnasia, en atletismo, y definitivamente siempre eran mucho más los hombres. Ahora, no eran tanto los hombres y las mujeres que terminaban su carrera deportiva. Siempre eran más los hombres que terminaban y culminaban su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde todavía la mujer vive muy marginada, porque dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que lavarle a tu hermano, tienes que plancharle a tu hermano, tú no puedes hacer otra cosa que no sea estar estudiando y en la casa. Entonces, si quieres hacer algo extra, tienes que primero colaborar en la casa, cumplir con tus obligaciones en la escuela, y pues obviamente la mujer acaba agotada, o sea, acaba exhausta, y llega un momento en que a lo mejor lo podrá hacer hasta determinado tiempo, pero ya no puede seguir a lo mejor en una carrera universitaria y entrenando y compitiendo. Entonces, creo que eso es bien importante, que nosotras como mujeres cambiamos la manera de educar a nuestros hijos, porque a fin de cuentas somos las que más peso tenemos en una familia en cuestión de educación. Obviamente la cabeza de la casa es el hombre, claro, pero la mujer es la que está más tiempo con los niños y es la que en determinado momento tiene la responsabilidad tan fuerte de educarlos de una manera que tanto hombres y mujeres, o sea, en este caso niñas y niños, vean de una manera igual el hacer deporte, el ir a la escuela, el tener un trabajo, el ganar bien. O sea, tiene que la mamá decirles, tanto tú como niño y tú como niña tienen el mismo derecho y el mismo talento y las mismas, a lo mejor, posibilidades de llegar a hacer un deporte a alto rendimiento. Siento que en determinado momento eso es lo que ha frenado mucho, en este caso en México, a que las mujeres lleguen a un alto rendimiento. Claro, y yo creo que es muy importante esto que tú comentas, Cristina, porque tal pareciera ser en el tenor que nos das este espectro, digamos, este estado del arte justamente, pareciera ser que para la mujer no es un derecho, que tiene que hacer una serie de cosas antes para ser acreedora o merecer uh-huh. hacer deporte. Y yo creo que esto, bueno, ya nos pone en una perspectiva de desigualdad. Tú nos acabas de dar este panorama, ahora les invito a que veamos una segunda entrevista donde vamos a hablar específicamente cómo se da la participación por género en el deporte universitario. Para ello vamos a escuchar las palabras de Max Aguilar, quien es subdirector de equipos representativos de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a ver qué pasa con la participación entre los universitarios y seguimos abordando este tema. La participación de las mujeres en el ámbito deportivo aquí en la universidad ha ido creciendo en los últimos 5 años. Esto se debe a que algunos deportes que no practicaban las mujeres ahora ya son deportes que eran exclusivamente para los hombres, ahora los practican las mujeres, como es el caso de la lucha, el caso del boxeo y el waterpolo femenil, que esto ha venido a incrementar el número de mujeres que participan en el deporte universitario. Sin embargo, la gran parte de la estadística nos habla que los hombres siguen siendo los que predominan en el deporte universitario, en la práctica del deporte universitario. Sin embargo, en los resultados deportivos a nivel de la participación de la universidad en competencias nacionales, como es la Olimpiada Nacional y la Universiada, los resultados han sido verdaderamente sorprendentes, ya que las mujeres han ocupado los primeros lugares, por ejemplo, en la Universiada Nacional, donde ganaron los equipos de voleibol, el equipo de fútbol femenil y el equipo de básquetbol obtuvieron medallas de oro, plata y bronce contra ninguna de los hombres. Eso fue realmente algo sorprendente para todos nosotros. También en la Olimpiada Nacional la participación de las mujeres fue menor, pero se obtuvieron un mayor número de medallas en cuanto al número de participantes. Esto
significa que el avance de las mujeres aquí en la universidad, en el ámbito del deporte, va cada día en avance. Y esto también es un reflejo de lo que pasa en el deporte nacional. En el deporte nacional es la misma tónica. En esta segunda entrevista tenemos un panorama más amplio de cómo es que se da la diferencia entre la participación de hombres y mujeres en el deporte. Yo ahora quiero preguntar a nuestras panelistas que comentáramos lo siguiente: ¿cuáles serían los factores que propiamente impiden que una mujer alcance el mismo nivel de participación que los hombres? Y quisiera pedir a mis compañeros en cabina, me comentaba Cristina durante la entrevista, que tienen por ahí una caricatura muy simpática, justamente que habla de la desigualdad. Si por ahí la tienen a la mano, se las pedimos que nos las pasen en lo que vamos comentando esto. ¿Cuáles son entonces los factores que impiden que sea no sea la misma participación de las mujeres que de los hombres en el deporte? Yo opino que es la construcción sociocultural que tenemos y que nos pesa mucho, ¿no? La historia que ya traemos en la familia. Mira la caricatura. A ver, Cristina, platícanos de esta caricatura. Bueno, pues ahí estás viendo el juez de salida, está preparado ya para dar la salida. El hombre está pues con su equipamiento adecuado, su short, su playera. Hasta su celular. Sí, muy listo ya, ¿verdad? Y la mujer trae cargando al niño, el chal, todo, las mamilas, no sé qué más, la sonaja. El celular. Sí. El celular, la televisión, la planta. Y van a correr la misma distancia y la salida al mismo cualquier tiempo, ¿no? Coincidencia sí. Con la realidad de esta caricatura, sepa usted que es una total coincidencia. Sí, mira, ahorita, recordando esta desigualdad, bueno, a mí ahora me hace risa, ¿verdad? Me da mucha risa. Pero en aquel momento me llenaba de frustración. En el Comité Olímpico, ¿qué te voy a decir? Allá por el 69, más o menos 70, si cabíamos las mujeres en el microbús que nos llevaba, bueno, en el camión del CEDOM que nos llevaba a entrenar, ya sea a Locotal, sí, los Leones, sí. ¿Verdad? O al SOPE, cuando llegábamos ahí, pues, primero, si cabíamos, después de los hombres entrábamos. Si no, pues nos quedábamos nosotras las mujeres y corríamos lo que nos correspondiera ahí en la pista. Entonces, para que te des una idea de que no es algo que no se haya visto. Así fue. Otra situación, cuando íbamos a correr, que se descomponía el camión, y nos tocaba ya correr la herradura. Eran puros cerros, no estaban construcciones ni nada. Y había algunos albañiles por ahí. Era un gritadero, viejas locas, váyanse a la cocina, que andan perdiendo el tiempo. ¿Quién las a lavar corre? Y a planchar. Sí, sí, sí. Era algo que era, bueno, te gritaban ofensas y cosas chuscas y no chuscas, ¿no? Es más, hasta te aventaban pedradas. Fíjate. Así es que dices, agresión bueno, física, explícita. Sí, a mí me maravilla ahora verte que hay personas que corren, hombres, mujeres, en la mañana a lo mejor más hombres, pero ya no pasa nada. Claro. Esa es una tranquilidad. En aquella época sí era violenta la cosa. Y en este sentido, Cristina, ¿cuáles podríamos decir que son algunos de los factores familiares, por ejemplo, del orden familiar, que intervienen en promover a lo mejor o en que se dé esta diferencia todavía? Pues nuevamente son los aprendizajes. Mira, nadie da lo que no tiene. Definitivamente, yo no dudo que Cristi a sus hijos les va a mandar al deporte, porque es parte de la vida, es una cultura. Ya es una filosofía de vida. Si en una familia no está, pues tendrán que empezarlas a convencer de los beneficios que tiene la actividad física y empezando por la escuela, por la educación física. Claro. Hablaban de estadísticas. Cuando la mujer recapacita, reflexiona en la importancia de la actividad física, por no estar obesa, diabética, hipertensa y demás, pues se aplica a correr y por sus propios medios, como los habla la estadística, que es muy interesante de la socióloga. Claro. Entonces, es educación, es ver las ventajas, que sobre todo si son para tener una mejor calidad de vida, pues adelante. Claro. Se tienen que implementar. Esto sería, Cristina, con respecto a factores más bien de orden familiar. ¿Qué pasaría, sí, Charlotte, con respecto a las cuestiones culturales? En las cuestiones culturales encontramos que incluso en las instituciones, a mí me ha tocado cuando entrevisto a directivos para que instrumentemos una política para que se nivele esto,
me dicen, pues es que nosotros no le prohibimos a las mujeres que hagan deporte. Ellas son las que no quieren, son muy flojas, son muy decidiosas. Entonces, si ellas no quieren, no podemos hacer nada por ellas. O sea, no hay un involucramiento en el problema de que nos corresponde a todos. Es más, uno de ellos dice, no, pues si yo siendo profesor de educación física hubiese querido que mi hija hiciera deporte, pero no quiso. Dice, ¿y tu esposa hacía deporte? No, pues ella es ama de casa. Entonces, la mujer ve el rol que hay en familia y lo repite. Y eso es lo que ellos no se dan cuenta. Sí quieren que hagan un deporte, pero bueno. Además es, entre comillas, porque hicimos una entrevista cuando publicamos el libro sobre deporte y la mujer. Fue hace como 10 años, pero de todas maneras todavía es muy actual. La gran porcentaje de gente que entrevistamos era gente vinculada con el deporte. Entonces preguntábamos muchas cosas y que si consideraban benéfico para la salud de la mujer que hiciera deporte. 100% contestó que sí, no, sí, muy bueno que hagan deporte las mujeres. Y en una pregunta capciosa que les dejamos ir por ahí, ¿cree que la mujer pierde la virginidad con el deporte? 67% nos contestó que sí. ¡Qué barbaridad! Entonces, de ahí está que subliminalmente están en el fondo diciendo no, mejor a mi hija no, que no haga deporte porque es muy riesgoso, ¿no? Y entonces por eso nos toca ventilar todo esto para que no se vuelva riesgoso y no sea un factor el desconocimiento para que las mujeres hagan deporte. Tenemos que entender que sí hay una problemática, es que sí hay discriminación, que sí hay más dificultades para que la mujer haga del deporte frente al hombre, y entonces si tratamos de combatirlo vamos a encontrar muchas otras ventajas que lograremos al mismo tiempo. Claro, muchas gracias, Charlotte. Y justamente para hablar de qué es lo que pasa específicamente en el caso de la oferta educativa y laboral en el deporte, tenemos otra entrevista más, en este caso con la licenciada Lourdes Otero. Ella es la responsable del Centro de Educación Continua para el Deporte de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM y nos comenta sobre este punto. Vamos a ver qué nos dice la licenciada Lourdes Otero. La oferta educativa actualmente en el país es muy pobre en cuanto al área de educación física, deporte y recreación, mas sin embargo la universidad hace esfuerzos al respecto. Por ello, tenemos nosotros contemplado un diplomado dentro del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte de la UNAM, llamado de entrenamiento deportivo. En él ingresan muchos aspirantes, tanto mujeres como hombres, con perfiles determinados. Las mujeres, el ingreso que tuvimos en 1999 en cuanto a esta oferta educativa fue de las mujeres, fue el 20% únicamente de la población total que tenemos. Mas, sin embargo, ha ido en esto en aumento a través del tiempo y ahorita en el 2005 tuvimos un ingreso del 35% de mujeres. Por supuesto, se incrementó, pero esto no es suficiente. Nuestra oferta educativa, ¿sí?, se va extendiendo cada vez más, pero aún la participación de las mujeres en cuanto al entrenamiento no es la suficiente. Mas, sin embargo, bueno, vemos que los hombres a través del tiempo se deciden por las áreas que son consideradas como roles para los hombres, que sería el fútbol, ¿sí?, que sería el atletismo, que sería el baloncesto, que es la oferta educativa que tenemos. Las mujeres están incursionando en ello. El mercado laboral que actualmente se presenta para ellas, ¿sí?, no es el mismo que el de los hombres. Las mujeres se desarrollan más, ¿sí?, en ambientes más formativos que lo que sería el alto rendimiento a nivel competitivo. Los hombres tienen la oportunidad de desarrollarse con los mismos roles, ¿sí?, que tienen ya estereotipados para desarrollarse en el fútbol, por ejemplo. A nivel profesional, nuestros egresados tienen un buen campo de trabajo. Más sin embargo, las mujeres se desarrollan más en ámbitos como el privado, ¿sí?, en el cual ellas llevan a cabo su labor más formativa y su participación es mucho más amplia. Esperamos que en los próximos años, ¿sí?, se incorpore nuevamente esa gente a nuestro diplomado. Gracias a nuestra compañera Lourdes Otero por esta entrevista, que bueno, si bien es cierto en que estamos hablando de una problemática importante, ella nos está dando una solución, que es educar.
para variar, ¿verdad? Ni más ni menos educar, y en este caso con la oferta puntual que ofrece la de Gadir en materia de deporte. Y yo quisiera regresarme a un punto que me parece que es muy importante seguir todavía desmenuzando un poco más. Se ha hablado ya de factores familiares, culturales, que tienen que ver con esta problemática. Fuera del aire, Charlotte, comentábamos un poco sobre algunas cifras de la Procuraduría General de la República que hablan de violencia intrafamiliar. Quizá uno pudiera pensar qué tiene que ver el tema de la violencia intrafamiliar con esto y cómo se va a relacionar con el caso muy específico de acoso del cual vamos a hablar más adelante. A mí me gustaría que nos comentaras al respecto. ¿Cómo de algo que en principio es tan sano, que se promueve, que es salud, que es vida, pueda incurrir en una situación de gran impacto psicológico negativo, Charlotte? Sí, bueno, algunas veces que se señalan este tipo de problemas hacen que los padres, ya ven, por eso no queremos que las hijas hagan deporte. Y no va por ahí, sino que entre más ventilemos este problema y más si nivelemos la participación, vamos a lograr erradicar cosas como que ya vienen en familia. El hecho de que más del 70% de los problemas de violencia intrafamiliar, y en el caso especial del acoso o abuso sexual, se da desde la familia. Entonces, si las niñas que van a hacer deporte ya traen ese antecedente, entonces o van a ser más unas presas más fáciles de ser acosadas sexualmente, porque ya lo traen de familia, o por el contrario, algo para alertar también a los hombres. Oigan, no estamos hablando nada más de mujeres, estamos hablando de ustedes. Nos conviene que todo esto lo hagamos en conjunto, hombres y mujeres. Fíjense, entrenadores, que muchos se angustian de que ha habido casos ya en las adolescentes de que los acusan de acoso sexual al profesor. Bueno, eso se da justamente por no ventilar el problema, porque efectivamente una niña que llega a su clase de educación física con comportamientos sexualizados, que le llaman, ya sabemos que las adolescentes no saben ni qué hacer con sus hormonas y son muy coquetas y todas andan a coqueteándole al profesor, todos lo sabemos. Pero cuando y las adolescentes niña, también, yo creo, supongo, si hay una entrenadora guapa. Sí, exactamente. Es normal. Pero cuando la niña ya manifiesta cosas ya más descaradas, entonces lo más seguro es que ya vivió una experiencia en casa. Y esa niña sí, efectivamente, ya tiene problemas. Y si el profesor no toma su papel, sino dice, bueno, pues ella fue la que me provocó, pues entonces definitivamente no está entendiendo que él es adulto, él está preparado y él debe entender que esa niña trae un problema e ir automáticamente con las autoridades y decirle, ¿saben qué? Esta niña tiene un problema, a ver si la psicóloga de la escuela va y la atiende y ve qué problema tiene. Porque si no, esa niña, a lo mejor el profesor no supo de decirle de buena forma, ¿sabes qué? Bájale, déjame. Poner límites. Y si no pone límites y la niña la molesta y se enoja o atrae a otro problema a las niñas por lo de su casa, pues la niña lo va a poder acusar de acoso sexual. ¿Y todo por qué? Porque no lo ventilamos aquí, ¿no? Claro. Entonces, todo eso es algo que tenemos que hacer que esto se comente, ¿no? Pero claro, también por lo mismo de la cuestión de salud, dicen, bueno, pues es que no, las mujeres poco a poco van a ir tomando su lugar dentro del deporte. ¿Qué tanto lío hacen? No, hacemos lío porque ahorita hay un problema muy grave de salud a nivel social. Tenemos ya más de 5 millones de obesos en el país. Dicen que en menos de 20 años vamos a tener 40 millones de obesos por la forma en que está creciendo. Y muchos problemas que se podría combatir, claro, a través de la equidad de género en el deporte. Claro. Eso es lo que tenemos que entender. Yo creo que esto es muy importante. Uh-huh. Cristina, yo te quisiera preguntar, tú como deportista, y vuelvo a insistir en esta amplia trayectoria que has tenido en distintos uh-huh. ámbitos en el deporte, ¿cómo viviste tú como adolescente este rezago? Y si tú supieras de alguna otra experiencia, quizá en otros países, si tuviste la oportunidad tal vez de viajar o que te lo hayan comentado algunas compañeras, como para tener tu punto de vista como deportista, y después a ustedes también, Cristina, les pediría, si sabes de experiencias en otros países, ¿qué nos podrías platicar al respecto, Cris? Pues mira, a mí me llamó mucho la atención ahorita la entrevista con la profesora Lourdes, porque realmente si nos ponemos a ver en el contexto mundial, tú pones, por ejemplo, yo fui clavadista mucho tiempo, y de 20 entrenadores, hay 2 entrenadoras. Uh-huh. O sea, y eso pasa a nivel mundial. Y en México, imagínate. Entonces, o sea, es algo realmente muy fuerte, muy grave. Estaba diciendo que el 20% solamente se inscribieron.
Esto es, de cada 10, solamente 2 eran mujeres. Y eso pasa a nivel mundial, a nivel clavados, a nivel atletismo. ¿Cuándo has visto una entrenadora en box? ¿Cuándo has visto una entrenadora en lucha? ¿Cuándo has visto una entrenadora? A lo mejor en taekwondo se da un poco más. En México se está dando un poco más. ¿Por qué? Porque México afortunadamente ha tenido buena escuela, ha tenido muy buenas competidoras y ellas se retiraron y se están dedicando a la docencia. Pero realmente ahí nos podemos, ahí es otro foco rojo. No tanto también en los atletas, pero en cuestión docencia, en cuestión entrenadores, nos podemos dar cuenta que realmente casi no hay entrenadoras. Y yo te puedo decir también que mucho tiene que ver lo que te inculcan en la casa, claro, en la escuela, en la sociedad. Porque dices, no, yo prefiero un entrenador que una entrenadora. ¿Tú crees que ella sepa? ¿Tú crees que pueda? O sea, de eso te lo enseña la sociedad. Claro. O sea, eso te lo enseña la cultura. Simplemente tú vas a un gimnasio a trabajar acondicionamiento físico y de 10 instructores hay una, si es que hay. Entonces realmente tenemos que hacer un cambio, las mujeres tenemos que tomar ahorita conciencia y decir, vamos a prepararnos, tenemos la capacidad, tenemos las herramientas para hacerlo, vamos a hacerlo para que realmente pueda haber ahí una equidad entre hombre y mujer y realmente a lo mejor las señoras, las muchachas, las niñas que no quieran tener entrenador, entonces puedan tener una entrenadora. Justo ayer me comentaba una alumna que fue de mi mamá hace mucho tiempo de una escuela del Rosedal, me decía que ella sentía muy a gusto, era una escuela de puras niñas, uh-huh, y había una entrenadora que era mi mamá y otro entrenador. Me decía, sabes que yo en lo personal me sentía muy a gusto, la verdad me sorprendí porque me dice, pero sabía. Entonces, imagínate, me dices que sí sabía, o sea, aunque era mujer, sabía lo aunque que hacía. Aunque era mujer. ¿Me entiendes? Entonces, ahí como que dije, sí es cierto, o sea, eso nos lo enseñan desde muy chicos. Mejor el hombre que la mujer, mejor entrenador que entrenadora. Entonces me dice, yo estaba muy contenta, todas estábamos muy contentas, la queríamos mucho porque nos apoyaba, nos decía, y me decía, simplemente no era lo mismo decir, oiga, mis, me siento mal, y usted sabe que estoy en mi periodo, no puedo. Ah, ok. Y que tú llegas con el entrenador, oiga, estoy en mi periodo. ¿Y qué? Dale, échale, hazle. Y tú con un cólico muy fuerte. O sea, son estados muy diferentes que si realmente tú no los vives, es difícil de comprender. Claro. Entonces, por eso es tan importante que también haya mujeres entrenadoras y hombres entrenadores, para que se pueda dar también esta alternativa a los atletas de decir, oiga, pues no, yo no quiero entrenador, pero quiero una entrenadora, ¿no? Claro, yo creo que muy importante esto que nos compartes, sí, Cristina. Y bueno, nosotros llegamos ya a la mitad del programa, tenemos que ir a una pausa, pero no se vaya, quédese con nosotros porque al regreso vamos a pedirle a Cristina que nos platique sobre experiencias relevantes en otros países y ya de manera muy concreta cuáles han sido algunas de las soluciones que se han propuesto para incidir en esta problemática y verdaderamente hablar entonces, ahora sí, de equidad de género. Gracias por estar en Mirador Universitario. Vamos a una breve pausa y regresamos. Con nuestras especialistas, les recordamos que estamos hablando del tema en el deporte, también hablamos de equidad contra el abuso. Bueno, Cristina, como lo prometimos, ya estamos de regreso de la pausa. ¿Cuáles son las experiencias que se han tenido en este tenor para, en cuanto a la participación disímbola de hombres y mujeres, y qué se ha hecho para resolver esta situación? Pues he hecho realmente poco. Porque si tú ves la situación, sobre todo del deporte actualmente, es muy pobre, muy pobre. ¿Qué ha pasado? Yo pienso que parte de la corrupción le ha frenado muchísimo, mucho. Si antes había en juegos escolares una participación importante, muy importante de niños y algunas niñas, ¿verdad? No muchas, pero sí había, pues ahorita hay todavía menos niños y mucho menos niñas.
Ojalá que se haga algo, pero esto es tomando al toro por los cuernos para dirigir la orquesta, porque de otro modo no. En cuanto a la participación de la mujer, yo quiero compartirte esta experiencia. Yo terminé mi carrera en el 74. Me llamó el profesor Constancio Córdoba para que trabajara con él como preparadora física. Y me dio mucha risa, le digo, profesor, pero ¿para qué me quiere preparadora física? Es que mira, es la parte, él siempre fue muy honesto en ese sentido. Yo de básquetbol no necesito nada, yo soy aquí la autoridad. No, pues desde luego que sí, pero en preparación física yo no sé nada. Cuando yo estuve en la selección en el 70, él me dio de baja y me regañaba cada rato hasta que me sacó de la selección porque yo corría. Y me decía, si yo te voy corriendo en la pista, si yo te vengo veo en pesas o haciendo abdominales, te vas de mi equipo, ¿no? Porque este equipo es la selección y se hace lo que yo digo. Bueno, pues hasta que me salí. Me llama años después y me quiere como preparadora física porque me decía, tú eres la que sabes aquí de esto. Y me dio toda la autoridad y la libertad para trabajar. Y te puedo decir con mucha satisfacción, porque recordar esos tiempos, que la selección femenil quedó en segundo lugar en el Panamericano, segundo lugar en la Universidad, donde castigaron cruelmente a mi amiga Charlotte, y siendo toda una posibilidad de medalla ahí. Y desgraciadamente, en la actualidad México no vislumbra por ningún lado, no brilla, ¿no? Un quinto lugar mundial. Entonces, qué bueno que el profesor Corda, a pesar de su prestigio, de su fama, pues tuvo la sensibilidad, la humildad para decir, ¿sabes qué? Por ahí, no sé yo, órale, entrale tú. Y yo trabajé el desarrollo de la fuerza muscular con las chicas, trabajé la preparación física completa y pues nos dio muy buen resultado y tan femeninas como siempre, ¿no? No se les quitó lo femenino. Claro que no. Charlotte, tú querías comentar algo. Gracias, Cristina. Sí. Mira, con lo que mencionaba Cristi y ella también, que fue un, se dieron cuenta que buenos resultados tenía, pero es muy normal, dicen los sociólogos, que cuando se va a formar un equipo de trabajo, pues la persona busca gente que con la que se identifica, con la que tiene más identidad. Entonces, si los hombres son los a cargo del poder, obviamente sienten más identidad con contratar a otros hombres. Y se repita esa dinámica y entran muy pocas mujeres, pero con habiendo hecho extraordinarios esfuerzos, la va a seguir así. Entonces, a nivel mundial dijeron, hay que poner cuotas. Aquí todavía sigue la discusión en cuotas. ¿Por qué? Porque la primera vez que dijeron cuotas, hay que mandar mujeres a fuerzas, voy a mandar a mi amante o a mi amiga o otra cosa, y no a la que tuviera capacidad. Y lo que pasa es que las cuotas son justamente para empezar a cambiar esa dinámica. Hay que meter cuotas de entrenadoras, como decía Cristi. Tenemos que meter cuotas, porque si no, es difícil. Son ocasiones muy especiales en que se van a permitir, como toda la trayectoria que tuvo Cristina González, es lo único que le permitió abrirse un espacio, y en ese tiempo, pero fue muy difícil. Entonces, solamente con cuotas se puede, con cuotas y en poderes de decisión también, porque en los poderes de decisión son las mujeres las que van a tener la visión. Oye, hay que darle un poquito de espacio a la mujer, pero si no hay mujeres tampoco en puestos directivos, pues entonces esto va a tardar más en resolverse. Y esto me da la pauta para preguntar en un momento, a ver si podemos relacionarlo con lo que quieras mencionar, Cristina. ¿Qué tanto esta falta de equidad en el género redunda o da lugar al abuso propiamente, que es el tema que nos ocupa, ya sea psicológico, ya sea físico o incluso llegar al acoso sexual? Y también me pregunto, en este orden de ideas de los factores culturales y de esta educación distinta que se da a hombres y a mujeres, el hecho quizá como de una sumisión en la mujer, que también por supuesto es aprendida, da lugar a que se dé esta situación de poder en donde el entrenador se siente con más herramientas o más poder para cometer este abuso. ¿Qué nos dicen al respecto? Mira, yo quería retomar lo que acaban de mencionar ahorita tanto Charlotte y mi mamá, porque es algo muy importante. ¿Cuántas entrenadoras, cuántas profesoras de educación física, cuántas empresarias, cuántas comerciantes hay con la misma o mayor capacidad que los hombres y las bloquean? Entonces ya tenemos que retomar y decir, por nuestro bien, por el bien de nuestro país, por el bien de todo el mundo, tenemos que agarrar y decir, tú sabes más, adelante, tú sabes más, adelante. No me importa si eres hombre o mujer, pero enséñame, ayúdame, me apoyo,
¿no? O sea, ¿cuántas veces no ha pasado? Por ejemplo, en este caso, mi mamá también colaboró con Raga. Raga ha sido uno de los, o si no, el mejor basquetbolista que ha tenido México. Estuvo jugando en la Liga de Italia muchos años. Él vino como entrenador, pero mi mamá tenía mucho más experiencia como entrenadora. La dejaron otra vez en la preparación física. Ideal, porque es la base de toda una buena trayectoria de un atleta. Entonces, hizo muy buenos deportistas, como Eduardo Nájera, como Horacio Llamas, como Víctor. Víctor Ávila. Entonces, realmente ahí se vio su trabajo, pero se fueron dando cuenta que el trabajo de ella era tan bueno que los podía opacar. Entonces hicieron hasta lo imposible por decir, ¿sabes qué? Ya no, gracias. Ahí empieza un abuso psicológico. Ahí realmente. empieza. Entonces una tú dices, bueno, ¿pero qué hice? O sea, ¿qué hice? Si yo di mi máximo esfuerzo, yo le eché ganas, yo me preparé, yo trabajé. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta que desde ahí empiezan a bloquear y empiezan a bloquear a la mujer. Sea como entrenadora, sea como profesionista, sea como ama de casa, sea como compañera, ¿no? Y lo mismo pasa como alumna. Claro. ¿No? Y en cuanto al rol de sumisión, ¿qué podemos decir? Yo quería comentarte justamente también, se ha dado porque, yo entreno a maratonistas o a fondistas, y en cuanto empiezan a destacar estas mujeres, en fondo es una prueba muy castigada, entonces por lo regular he agarrado muchas mujeres que son sumisas y son muy abnegadas, estoicas. Sí. Pero en cuanto es empiezan una a destacar, de resistencia. Sí, es tremendo correr maratón. Y empiezan a destacar y empieza a mejorar su autoestima y se empieza a alucinar el marido. Claro. Y encontramos ahora muchas maratonistas que cuando ya sus maridos ven que empiezan a destacar y a ganar dinero, presta. Y ellas se las llevan a entrenar, ahí son los que deciden ser sus entrenadores. ¿Qué saben de entrenamiento? Nada, pero quieren controlar ese ascenso de esa mujer, no dejar que ascienda sola y no dejar que el rol que él ya estableció con ella cambie. Y vemos muchas veces a la llegada de los maratones con donde se ganan coches o muchos miles de pesos, a un lado el marido cacheteando a la mujer porque no se ganó el coche y golpeándola y sigue esa relación y él quedándose con su dinero, por supuesto. Si ella quería ganar dinero, él la regentea y él la tiene corriendo cada fin de semana. Entonces empezamos con el abuso físico que hay ya, el rol familiar lo reproducen en el deporte. Y moral. Mira, y justo preguntabas tú sobre la sumisión. Cuando hay algo dentro de ti que no te permite ser sumisa, ¿no? Claro. Y te das cuenta de la situación y dices, por favor, no es posible. Entonces lo que te dicen, ¿sabes qué? Eres muy complicada, eres muy conflictiva. Claro. Claro, eres una mujer complicada, es más sencillo no asumir la autorresponsabilidad en establecer un vínculo más sano y decir mejor que somos agresivas o complicadas, etcétera. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues en este tenor también les invito a otra entrevista más para seguir enriqueciendo este tema. ¿Qué se hace a Beatriz Pereira? Ella es comunicóloga y nos habla de por qué el deporte puede ser un área donde se propicie esta situación de abuso, ya sea físico, ya sea psicológico e incluso el acoso. Vamos a ver qué nos dice la comunicóloga Beatriz Pereira y regresamos con nuestras invitadas. La idea de retomar el asunto del entrenador Francisco Rueda, concretamente en el caso de Laura Sánchez, nació en función de que 2 años antes habíamos trabajado el tema en la revista Proceso y tenemos documentado que Francisco Rueda había tenido conductas negativas en contra de otras 2 clavadistas, de Azul Almazán y de Cristina Millán. Nosotros habíamos estado documentando el tema y teníamos ya indicios de que este trato hacia Laura Sánchez se podía estar repitiendo por parte del entrenador Francisco Rueda. Lo que yo hice fue rastrear la información y una vez que tuve elementos para determinar que sí había nuevamente la conducta en el caso de Laura Sánchez, hablé con la mamá de Laura Sánchez, con la señora Rosario Soto, y a ella le pedí que hiciéramos un trabajo de investigación periodística que nos permitiera documentar que el Francisco Rueda sí era un entrenador que estaba abusando de su cargo, que ejercía un poder sobre sus alumnas y que les condicionaba el hecho de su participación en el equipo nacional de clavados o bien en los Juegos Olímpicos si ellas accedían a sus favores sexuales. Entonces la mamá, bueno, sabía que esto podía conllevar un problema familiar, un problema en el que pudiera afectarse a la propia Laura Sánchez, pero que
ella necesitaba denunciar y decir que este hombre era un peligro para los niños con los que estaba trabajando, sobre todo con las niñas a las que entrenaba. Entonces hicimos un trabajo profesional en el sentido de rescatamos la historia de lo que había estado viviendo Laura Sánchez con su entrenador, lo pusimos en los medios de comunicación de tal suerte que le quisimos enseñar a la sociedad que no se puede permitir que un entrenador con estas características pueda estar cerca de los niños y de las niñas, que esté trabajando con ellas y que tenga esa libertad y que nadie le diga nada. Asumimos las consecuencias, no es un tema fácil. Nos enfrentamos también con una denuncia penal, la señora la presentó en la Procuraduría, no hay resultados porque Laura no lo quiere denunciar, pero sí dejamos un antecedente importante en el sentido de este hombre es un peligro, identifíquelo, identifique las características de un entrenador que abusa de su cargo para ejercer poder sobre sus alumnos para que esto no se vuelva a repetir. Bueno, pues ya lo escuchó usted, esta apreciación muy importante con respecto a la situación que evidentemente se vive del acoso sexual, incluso por parte de los entrenadores. Y Cristina, yo quisiera pedirte si nos puedes compartir lo que fue tu experiencia en una situación parecida a esta, hasta donde tú decidas compartir, porque bueno, justamente esto puede ser una experiencia de aprendizaje para el público que nos está observando, y bueno, que nos comentes cómo viviste tú esta situación. Así es, Monserrat. Yo creo que básicamente es esta importancia que tú recalcas, ¿no? Es realmente el estar aquí para que las niñas, las mamás se alerten y no vuelva a suceder o suceda lo menos posible. Yo a los 27 años sufrí un acoso sexual por parte de mi entrenador, Francisco Rueda, y realmente para mí fue un shock. Fue algo muy difícil y tenía 27 años y ya tenía una carrera y tenía una educación. Gracias a Dios y a la educación que me han dado en mi casa, siempre me dijeron, Cristi, no importa que no llegues a Juegos Olímpicos, a un campeonato mundial o a determinado puesto, si va en contra de tu integridad, de tu físico, no importa. Entonces, eso me quedó más que claro. Claro. Entonces, pero aún así, fue un shock para mí, porque lo primero que fue, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo estuvo? Como o sea, si ¿qué pasó? Tú lo hubieras ocasionado, como si hubieras tenido la culpa. Exacto. Uh-huh. Afortunadamente, y gracias a Dios, yo crecí, nací en el Comité Olímpico, estuve 27 años, y realmente yo cuando llegué ahí, pues llegué muy triste por lo que estaba pasando. Y un compañero me dijo, Cristi, está loco esta persona si piensa que alguien de los que estamos aquí le va a creer. Te conocemos de toda la vida, sabemos, porque la cuestión era de que él decía que yo había tenido la culpa, que yo lo había provocado, a lo que volví a Charlotte, o sea, que yo lo había provocado, que yo me había insinuado, que yo le había dicho. Entonces, era tal su convencimiento que yo empecé a creer que sí era cierto. Entonces, yo estaba como triste, estaba como angustiada, y tanto en mi casa me apoyaron muchísimo y mis amigos me apoyaron muchísimo y me dijeron, Cristi, tú no tuviste la culpa. Esta persona está mal, está enferma y adelante, o sea, no pasa nada. Entonces, yo lo que quiero aquí hacer como un énfasis es, nada vale la pena, nada vale la pena para llegar a unos Juegos Olímpicos o para un campeonato mundial o a lo mejor ser la ejecutiva más importante del país si va en contra de tu integridad. Lo más importante es tu cuerpo, es tu espíritu, es tu alma y es lo que tiene que cuidar uno. Entonces, realmente, de verdad, a mí me dio muchísima tristeza porque en el 2000 yo había tenido experiencias antes ya en cuestiones de, pues, un poco de injusticias en el deporte y situaciones así. Me dejaron para Juegos Olímpicos del 92, me dejaron para Juegos Olímpicos del 96 y en el 2000 me estaba pasando esto. Entonces, realmente era algo que como que no entendía, ¿no? Pero en ese momento dije, ¿sabes qué, Dios? Tú nunca te equivocas, sabes por qué haces las cosas y si esto le va a servir a alguien, adelante. Claro. Hay que tener valor para decir las cosas, claro, y para estar ahí. Entonces me dijo un amigo, por favor, Cristi, necesito que vayas a un programa de tele. Me dije, me da pena decirlo, pero estamos en un país donde las leyes ayudan más al que tuvo la culpa que al que es una víctima, ¿no? Entonces dije en mi casa estaban muy disgustados, querían hacer cosas legales y le dije, no, realmente no vale la pena, ¿no? Me dijo, Cristi, hazlo, por favor, por los niños. Uh-huh. Fui, di mi experiencia y los primeros en darme la espalda fueron los papás de los niños. Entonces ahí realmente yo me impacté y me quedé muy triste porque dije, ¿cómo es posible que los papás estén de acuerdo a que pasen por encima de sus hijos, de la integridad de sus hijos, en cuestión, no importa,
No importa que entrenen con un acosador sexual, con una persona que esté enferma, no importa. Pero si la va a llegar a unos Juegos Olímpicos, está bien. Entonces, aguas, o sea, claro. Aguas. No vale la pena nada. Claro. No vale la pena nada. Siempre hay que estar como muy, muy en... Yo soy realmente consciente de que nada vale la pena. Uh-huh. Con tal de llegar a un lugar, ya, llámese como se llame, ¿no? Claro. Muchas gracias, Cristina, por tu comentario y por la valentía de compartir esto. Y sí, como tú lo mencionas, absolutamente nada vale la pena. Lo más importante es la integridad física, moral de cada quien. Así es. Que muchas gracias, porque esto es un aviso muy importante para toda la sociedad. Muchas gracias. Y sobre todo, nada más hacer hincapié, yo tenía 27 años. Claro. Uh-huh. Hay gente, y me costó trabajo, fíjate. Y fue difícil, y fue duro. Imagínate las que tienen 10, 12, 13 años, ¿no? Sin duda, sin duda, Cris. Y esto me lleva a Charlotte a preguntarte, ¿podríamos hablar de alguna manera que hay un perfil, digamos, que podamos definir o dibujar de alguna manera de una candidata a ser víctima de acoso sexual en el deporte? Y en, quizá en alguna otra área, por supuesto. Pues sí, como mencionaba yo con el ejemplo de las maratonistas y sus esposos, sí lo hay también en el deporte, pero lo más preocupante es ver cómo le pasó. Cristi, no lo menciones tan... Es una heroína para mí haber aguantado todo eso y además tres Juegos Olímpicos perdió por no, porque su educación, su formación, su autoestima no le permitió caer en eso. Ella no era víctima. Las que sí no tienen una buena autoestima y encima de eso les sucede en el deporte, por eso tenemos que recalcarlo tanto. Acoso sexual sí hay en todos lados, pero en donde más hay es en el trabajo, donde si no cooperas no te dejo de trabajar, y en el deporte es en el segundo, en todas las actividades. Y en el deporte es todavía más especial que en el trabajo, porque resulta que en el deporte el entrenador, ella durante 3 Juegos Olímpicos lo estuvo entrenando y la estaba tratando de moldear. Primero le sacaban su autoestima diciendo, no, estás muy gorda, estás muy panzona, no, mira, no, qué mal estás, y ya que van acabando su autoestima, les va diciendo, no te juntes con estos, las van aislando porque a lo mejor los demás niños le pueden decir, oye, este está mal, no le hagas caso. Entonces los aíslan y luego, durante todos los 12 años, tienen para que ya que les acabaron la autoestima, le dicen, pero no te preocupes, aunque tú seas malita, yo te voy a hacer grande, yo te voy a hacer una campeona olímpica, yo te voy a hacer famosa. Uh-huh. Nada más coopera. Entonces ya los ven como dioses. Después de tantos años, ven a su entrenador como dioses. Claro. Y entonces, en el deporte, es en la parte como ahora está pasando, no los denuncian. Porque la niña, la joven, cree que ella lo hizo por gusto, que ella lo hizo porque debía hacerse y porque ella lo ocasionó. Y jamás van a aceptar que fueron manipuladas. Jamás van a entender cómo fue que una gente adulta, mayor, con ya un fin bien definido, las fue envolviendo durante años, uh-huh, hasta que ellas sienten que fue algo natural para ellas hacerlo, ¿no? Y entonces lo que le llamo el síndrome de la Gloria Trevi, que quieren ser famosas y, claro, están dispuestas a lo que sea, ¿no? Claro, y bueno, ya que hablas de la importancia de denunciar, creo que a manera prácticamente ya del cierre de este programa, vamos a una entrevista, a una última entrevista. En este caso se hace misma a la diputada Angélica de la Peña, y ella nos va a hablar sobre las políticas actuales y la nueva legislación para castigar a los infractores y a estas personas que incurren en este tipo de delitos. Vamos a ver la entrevista con la diputada Angélica de la Peña y regresamos para cerrar nuestra emisión del día de hoy. Bueno, el Código Penal Federal está sufriendo reformas muy importantes, sobre todo en delitos que refieren una violación al libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños, de personas menores de 18 años. Sin embargo, ese es un aspecto muy concreto referido a la explotación sexual comercial infantil. Tenemos nosotros que hacer una reforma en otra parte del Código Penal Federal, los delitos sexuales, pero también tenemos que tocar la ley del deporte para dejar en esta ley una serie de preceptos importantes que garanticen la protección de los derechos de las niñas y los niños que trabajan, que desarrollan deporte y que son menores de edad,
pero que pueden ser objeto de alguna violación, de algún maltrato o algún abuso. Ese es algo pendiente que tenemos que hacer en el ámbito federal. Sin embargo, también creo que es importante señalar que en el Código Civil de las entidades federativas se tiene que proteger a este tipo de niñas y niños que, aunque no trabajan, sí, en muchos de estos casos sí reciben alguna paga, algún emolumento, y entonces se quedan un poco a la deriva porque sus padres, porque las autoridades no les protegen debidamente en su desarrollo educativo, otro tipo de derechos que son importantes que tienen que gozar los niños, por ejemplo, y su derecho a la recreación, al descanso, al juego. En fin, necesitamos nosotros también garantizar que este tipo de delitos, cuando se cometen, tengan condiciones las niñas, los niños, de que se puedan seguir de oficio y no por querella, como acontece ahora. Pero una niña o un niño que todavía no tiene los 18 años no puede presentar por sí mismo una denuncia porque está bajo la tutela de sus papás o de sus tutores o curadores, sus ascendientes que tienen la responsabilidad. Hay que tomar mucho en consideración esto, de tal forma que podamos garantizarle que cuando cumpla los 18 años a partir de ahí, entonces sí, por sí mismo puede recurrir a la justicia y puede inclusive abogar, que dependiendo del tipo de delito, efectivamente se pueda perseguir por oficio. Bien, pues ya escuchó usted desde el punto de vista legal cuáles son las implicaciones, aunque me parece, y comentábamos durante la entrevista, que todavía hay mucho por hacer. Antes de que nos comentes qué falta por hacer, Charlotte, tú querías hacer una puntualización. Cris, adelante. Sí, Monserrat, comentaba Charlotte que entrené con Francisco Rueda 3 ciclos olímpicos, solamente fueron 2 años. Pero con esos 2 años fueron suficientes, ¿no? Ok, muy bien, para dejar las cosas claras. Así y tú te quedas tranquila desde tu congruencia personal. Sí, porque yo inicié con Salvador Sobrino. Ok, muy amable, gracias. ¿Qué falta por hacer, Charlotte? Bueno, a nivel mundial estaban empantanados también con la idea de que el acoso sexual lo tenía que denunciar de inmediato o cuando mucho al año, y si no, ya no servía, ¿no? Entonces, si hay algún chico que había sido abusado a los 8 años... si no lo acusaba a los 9 ya no, o a los 10 o a los 18, ahora que ya se está tratando de que dure 10 años, a los 18 años todavía no sabes ni qué para estarlo denunciando. Entonces, que no debe perecer ese delito, y a nivel mundial están también trabajando para que clare que no necesariamente tiene que ser la querellante. Querellante le dicen los abogados a la que la que fue abusada. Ajá, la que se la denuncia. Ella es la que tiene que denunciar, no. No, porque a lo mejor si ella fue menor de edad o ha sido manipulada, no lo va a denunciar. Entonces lo tenemos que denunciar todos los que sabemos que que eso fue un delito. No nada más la que fue la víctima. Eso es algo que se tiene que aclarar. Claro, pues muchas gracias, Charlotte. Yo quiero agradecer muchísimo en todo lo que vale a Cristinas, madre e hija. Gracias por habernos acompañado, Charlotte. Y desde luego a usted por el favor de su atención. Recuerde que puede comunicarse a nuestros teléfonos por si usted gusta hacer alguna pregunta a nuestras especialistas que nos acompañaron el día de hoy. Puede hacerlo. Y recuerde, como ya se mencionó por acá, nada, absolutamente nada, justifica pasar sobre la integridad personal y autoestima de las personas. Nosotros somos los únicos que seremos la real y única compañía para el resto de nuestras vidas. Así que cada quien es responsable de nuestro autocuidado, y recuerde que ser feliz no es necesariamente una obligación, es un derecho que todos tenemos. Cuídese mucho. Gracias por habernos acompañado en Mirador Universitario. Gracias a ustedes también, y síganos acompañando en esta serie de género. Muchísimas gracias, y les recordamos, todavía aparecerán una vez más en pantalla nuestros números telefónicos, nuestra dirección de la CUAED aquí de la UNAM, y desde luego la dirección de Mirador Universitario. Muchas gracias y hasta pronto.